que dé un paso al costado. En su programa de televisión, el gobernador del Valle sugirió al director del HUV que renuncie. Tensión en el norte del Valle. La Sijín asegura que está cerca de quienes asesinaron a Nacho Londoño. Continúan feminicidios. Una anciana y una menor de 15 años, las últimas víctimas fatales en Cali. Inseguridad en Agua Blanca. Una cuadrilla de Mcali fue atacada a bala cuando intentaba prestar un servicio en el oriente de la ciudad. Sequía en La Ladera. Vecinos de Siloé y Lleras Camargo aseguran que han estado sin agua potable hasta por 15 días. Y en deportes, Cali ganó en la Euroamericana. Los azucareros vencieron al Málaga de España y dejaron 2-1 arriba al continente en el desafío con Europa. 90 minutos, el noticiero regional más visto en Colombia.